Gattaca es una película de ciencia ficción del año 97, la cual fue escrita y dirigida por Andrew Niccol, director de películas como Señor de la Guerra del año 2005, además de In Time, conocido acá en Latinoamérica como El Precio del Mañana del año 2001. Otro pedazo de película que te recomiendo absolutamente. Gattaca forma parte del subgénero del biopunk, la cual nos presenta la lucha constante que existe entre el desarrollo de la ciencia y la voluntad de los protagonistas, quienes temen perder la poca humanidad que les va quedando. La película está protagonizada por Ethan Hawke, Uma Thurman y Jude Law. La historia nos presenta un mundo distópico en donde la eugenesia ha cambiado por completo a la sociedad. Los padres pueden crear hijos a su manera, sin defectos biológicos o enfermedades congénitas. Los seres nacidos por parto natural han sido relegados a trabajos corrientes y mal pagados, mientras que los seres creados por medio de la ciencia forman parte de la élite, contando con comodidades y lujos exclusivos. En este mundo es donde aparece Vincent Freeman, un natural discriminado por su naturaleza y relegado a la clase más baja. Pero su fuerza de voluntad lo llevará a cambiar su destino y lograr su sueño, cueste lo que cueste. Si te gustan las películas con un fuerte peso filosófico y crítica social, entonces Gattaca es para ti. Un mundo donde los personajes se encuentran en una constante lucha por encontrar su lugar en el mundo.